¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gear Anxiety. Hoy tenemos Week Rundown con Margaritas Podridas. Y vamos a empezar aquí con Rafa. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Muy feliz. ¡Qué chido! Muchas gracias por estar aquí. A ti, muchas gracias. pues vamos a empezar con tu bella Jaguar. Platícame de tu Jaguar. Bueno, pues esta Jaguar la compré en el 2020. Ok. Como en el verano, después de que empezara toda la pandemia. Y como que siempre quise una Jaguar Daphne Blue, así de que este color, así como azul cielo bonito. Y no encontraba, nomás sabían de que Fender, pues bien caras, americanas. Sí. Y luego como que sacaron esta, que es una Classic Vibe de Squier, pero es, creo, edición especial. Ok. Y pues la pedí por internet y me llegó así. Ah, súper bien. Sí. Está muy bonita. ¿Y qué tal? ¿Cómo la has sentido? O sea, porque ustedes bajan bastante la afinación y así, ¿no? En varias rolas. ¿Y qué tal? Pues sí, o sea, a veces como que sí se batalla, pero creo que ya como que ya está aprendiendo. Ya le está enseñando. Claro, ya le vas agarrando. Sí. Súper chido. Y este... Y bueno, me imagino que, o sea, ha sido pues ir ajustando con tus pedales y todo sí, eso, sí, ¿no? Sí. Y las pastillas y así, ¿qué tal? Sí. ¿Te echan mucho ruido o...? No, al contrario, más bien, pues como son single coil, como que sí compiten diferente con, por ejemplo, con la de Esli, que son humbuckers. Ok. Y creo que como que yo tengo como un cargo diferente en ese aspecto, como okay. que... Como que más adornos, tal vez, o más como agudez, yo creo. Y Esli es como la parte más... Sí. Gordo, ruidoso del sonido. Ya. Claro, sí, con la single coil, pues a lo mejor como dices, más arreglitos, sí, ¿no? Más agudillos, te sirve más, súper chido. Y el puente, el puente está súper bien. Sí. Porque luego he visto otras Jaguars que como que se salen, sí, ajá. ¿No? Pero justo el puente que traes. Sí, de hecho esta Jaguar como que ya venía modeada con un puente de Mustang, entonces ya. Claro, buenísimo. No tuve que hacer ningún ajuste. Ninguno. Uh-huh. Y la Picard la traía así también. Sí, ajá. Original, la cambié. Nomás le puse las calquitas y súper chido, me encanta. se ve bien chidas. Gracias. ¿Y qué tal el Whammy? O sea, bien, lo único es que se sale así normal, pero como claro. No lo usan tantas canciones, igual como que lo quito en unas canciones, luego lo vuelvo a poner, o para que no claro. me estorbe así. Ah, buenísimo. Pues súper chido, pues si quieres vamos a ver cómo suena, puedes tocar como algo sin los pedales, para ver ¿sí? como que el puro tono, así este... El limpio suena bastante bonita. Sí. Como que uso más el del bridge acá. Claro, era lo que te iba a preguntar, justo como que qué pastillas usabas. Sí, como que me gusta que suene más agudito así. Ok, súper chido, sí, me gusta. Buenísimo, Rafa, pues vamos a ver los pedales que traes y vamos a ir viendo con tu Jaguar, ¿qué tal? Pues primero que nada, un tuner clásico, sí, normal. El buen Politune. Sí, antes tenía uno más feo, o sea, como más que feo. No agarraba bien las notas o te iba mucho en ¿Era vivo. ¿Era Politune también? No, era otra marca. Ok. Lo compré en Mercado Libre así, de en 500 bolas. La verdad es que ese nunca falla, ¿no? Ajá, o sea, sí. Siento que no necesitas. Y es como la versión mini, entonces como claro. que está bien a gusto, muy compacto y todo. Ajá, sí, súper bien. Y pues luego tengo un Big Muff que está modeado, de hecho tiene como un, como levantados los mids más o menos. Ah, ok. Sí, estos dos knobs como que levantan los mids y aquí como que se desactiva y se activa. Ok. Y pues suena más gordo. A ver, ajá. Y, pero en realidad casi no lo uso tanto, como que me gusta más con una distorsión más brillante. Ah, ok. Y lo uso más que nada como para hacer noise o como para hacer el feedback, como que suene más duro. Ok, ándale, sí, a mí me gusta mucho. Sí, sí. ¿Y ese dónde lo conseguiste? Poncho lo compró hace mucho, pero hace muy poco le metió ese mod. Ya. Lo mandamos a modear y como que suena mucho más jugoso. Sí, 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 total, súper chido, suena muy bien. Luego, bueno, veo que tienes ahí el rat, ajá, también es sí, súper pues, chido. Es un rat normal, el Proco Rat, y pues como lo tengo como un poco más agudito que el Big Muff, como para que suene más brillante. Claro.
Ándale, sí, como que siento que el tono lo levanta un poquito más. Ajá, ¿no? Sí, como ajá. Que miedoso, sí. Sí, ándale, ándale. Me gusta. Súper bien, Rafa. Pues al final tengo un flanger que pues lo tengo así como muy marcados los efectos, así como para sí. Que suene más okay. Marciano. Bien, me encanta el flyer. Sí. ¿Y para grabar usan este equipo tal cual o de repente agarran otras cositas? Pues por ejemplo en el disco pasado usamos como mucha mezcla de pedales porque okay. Pues nuestro productor como que se llevó una maleta así llena de pedales. Ay, qué chido. Sí. Y dijeron aquí de aquí. Como ay, que quisimos chido. Probar todos y pues sí. Algunos los usamos, pero el que pues nunca falta es el real claro. De las grabaciones. Ah, siempre bueno. Lo usamos. Digo, con eso tienen para su sonido sí, en vivo ajá. Completo, en realidad ¿no? Es muy, está perfecto. Sí, es muy simple. Sí. Son dos, pues un fuzz, como una distorsión medio fuzz y un flanger. Sí, yo siento que no siempre necesitas como que tanto, ¿no? Siento sí. Que ya tienes tus... Sí, más porque pues Sly tiene muchos más pedales, entonces okay. Como que yo lo mantengo más simple. Perfecto, uh-huh. Súper chido. Tú haces más rítmica. Ajá, entonces, sí. Okay. Como que aplica más... Poquitos pedales. Ok, uh-huh. Súper bien, Rafa, buenísimo. Sí, pues, oye, pues súper chido. ¿Algo, alguna anécdota, algo en específico que nos quieras platicar o...? ¿Qué puedo decir? Con eso cubrimos todo. Pues, por ejemplo, el flanger. Antes usábamos un chorus también. Ok. Pero como que ya quisimos reducir la pedalera, entonces sí. Creo que como usamos el flanger y en vivo como que le movemos más a los pedales, como que no lo tenemos de una forma específica okay. Sino como que cada canción como que le estamos moviendo diferentes cosas claro. Para destacar diferentes sonidos. Total, uh-huh. Está perfecto, sí, además como pues andan viajando mucho, ¿no? Sí. O sea, tocan en muchos lados, creo uh-huh. Que está más práctico que digas, bueno, sí. Con este flanger la neta puedo sacar como uh-huh. Mis sonidos. Y de hecho, o sea, ni siquiera tenemos pedalera en realidad, todo lo guardamos así en nuestras... Escuchas así, pues bien fácil. Ay, qué bueno, porque pesan horrible. Sí. Yo siempre ando ahí batallando así. Y luego en el avión, de que traer ajá. Más bolsas, sí. Es que ya de por sí las guitarras y así, o sea. Sí. Pues qué chido, Rafa, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. No, muchísimas gracias. Entonces, Rafa de Margaritas Podridas, muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir el Rick Rundown ahora con Poncho de Margaritas Podridas también. Súper chido, Poncho. Pues seguimos acá con Poncho de Margaritas Podridas. ¿Cómo andas, Poncho? Bien, bien. ¿Bien? Muchas gracias por venir. Pues vamos a checar con Poncho, ¿no? A pesar de que traen los mismos pedales, pues cada quien pues se ajusta a su sonido. Pues vamos a empezar con tu Strato. Platícame. Pues esta guitarra no fue mi primera guitarra, pero sí fue la primera guitarra zurda que tuve. Porque todas las que tuve antes pues eran guitarras que... Por ejemplo, una se la compró un vecino, que era una guitarra diestra, y sí recuerdo que me molestaba mucho que los knobs estuvieran como de este lado. Ya. Porque siempre que tocaba, claro, pues se bajaba el volumen sí. O se cambiaba la pastilla. Y pues ahorré pues para una Strat, pero de hecho no quería una Strat en un principio, quería una Mustang. Okay. Pero todas las Mustangs zurdas están bien caras. Y pues esta fue la que encontré. De hecho, pues era una Strat que no tenía esta pastilla y... La mica esta tenía otro color. Okay. Y entre Rafa y yo se la pintamos negra. Ay, qué chido.
Y pues esta pastilla era otra guitarra que compré después, pero pues esa guitarra también era diestra, así que pues la única guitarra zurda que tengo, pues aproveché para modearla. Claro, total. Y pues esta guitarra, pues no recuerdo qué año exactamente, creo que el 2000 o 2001. La compré en eBay hace como 4 años. Y pues la persona, el dueño de la guitarra, pues casi no la usaba, pues casi casi estaba nueva. Y pues así, pues esta Súper guitarra siento bien. que es mi favorita por eso mismo, como que. Total, sí, súper bien. O sea, con esa te adaptas perfecto, ¿no? Sí. Para tu sonido. ¿Y esa también la usas para grabar? Ah, sí, pues creo que sí. Esta fue la única que usé para grabar, porque no tenía otra, no tenía la guitarra que tengo ahorita tampoco. Ok. Súper chido. Pues la verdad se ve, o sea, al final como que siento que independientemente como que modelo o lo que sea, como que uno encuentra una que Sí. te funciona súper bien, ¿no? El sonido y demás. ¿Cómo te ha ido? O sea, ¿está ligera o pesa? Pues no está tan pesada, pero tampoco está tan Ya, ¿y ligerita. el brazo qué tal? El brazo está muy a ¿Está gusto, bien? siento que es el más a gusto que he tocado hasta ahorita. Oh, súper bien, se ve muy chida. Por lo general que usas pastilla más hacia el puente, Ah, ¿no? sí, de Ok. hecho no uso las de aquí porque. De hecho me gusta esta guitarra porque es una Strat, pero desde un principio no sonaba tanto Strat. Ok. Como que tiene su sonido. Eso está muy Porque chido. sí, ya había tocado otras Strats y sí suenan como mucho, mucho Strat, así de Sí, es que. que el Strat puede ser así, de que eso es un Sí, tiene un Strat, sonido muy ajá, específico. muy específico. Pues qué chido que tenga Ajá. su propia voz, la neta, está muy cool. Pues vamos a checar, puedes tocar tantito algo como sin los pedales, nada más para checar cómo. No sé, o sea, yo siento que está como muy suave, ¿no? Como, no sé cómo todas las cintas, pero se ve como muy amigable. Sí, está muy a gusto Sí, como de mover está muy a gusto. en el neck así. Súper chido. Pues vamos a checarlo con los pedales, ¿va? Sí. Igual tú platícanos, obvio, ¿no? Pues tu seteo en cada pedal y demás. Sí, pues yo creo que, a diferencia de Rafa, creo que el mouse sí lo uso más Ok. como pedal principal. Y el Rad me gusta más usarlo como un overdrive o como algo que como que suba los cleans. Okay. Y algo que va mucho es que también en algunas canciones tengo los dos prendidos al mismo tiempo. Y para acentuar algunas cosas, como que prendo el mofo en ciertas partes, como por ejemplo, si estoy en los acentos del principio, por Okay. ejemplo. Okay, Como. claro, está muy chido eso. Y pues el flanger. Pues como antes teníamos un chorus, sí lo ecualizo mucho, como casi todas las canciones que hago, como que me gusta mucho aprovechar como el chorus. Claro. Lo ecualizo más como chorus cuando ya me cambio yo la guitarra o si toco yo primero. Ok. Primero lo ecualizo primero como chorus. Claro, como un chorus. A ver, podemos jugar un poquillo con el flanger como. ¿Sí? ¿El puro flanger o con la distinta? Como tú más lo uses, la Ah, verdad. Ajá. ok. Pues sí, por ejemplo, en esta canción que de hecho es nueva, todavía no ha salido, lo que hago también es lo mismo que hago con el mod de acentuar las partes Ajá. fuertes, lo hago con el flanger, que Okay. por ejemplo empieza así. Okay, me gustó un buen esa onda de acentuar con los pedales, está bien bueno, la Sí, neta. como que Está le muy da más cool. como dinámica, siento. Ajá, total. Y sí, exacto. Y como las texturas, ¿no? Como que te Sí. va. Está muy chido, Poncho. Súper bien. Bueno, dijo Rafa que tú conseguiste el Big Move, Ah, ¿no? ¿Cómo sí. cuánto tiempo llevan con él? Ah, pues lo compré hace como. Creo que lo compré casi al mismo tiempo que esta guitarra, Ok. entonces son como 4 años, cinco Ah, años. ok. Pues sí, ahí va. Y lo modié, o si los mods fueron ya más recientes, creo que lo Ok. modié este año, Ah, ok. con Neutrino de hecho, Neutrino Ya, Labs. sí. Ah, súper Y bien. además del knob de mids, creo que también tiene como un blend que Okay. si le mueves, por ejemplo,
cuando tiene todo el knob hasta arriba, es el muff de que sin nada de limpio. Pero si le bajas el muff más o menos como a la mitad, como que se queda como una parte del clean. Como que está más para atrás, como al fondo el sonido. Y está chilo como para que no haya tanto desmadre a veces. Como... Sí, depende de la rola, ¿no? Ajá. También lo que busques. Totalmente, sí, el Big Muff es garantía, es súper chido. Pues súper bien, Poncho, la verdad me gusta un buen... Qué chido que compartan como tú y Rafa, así como pues el set de sí, las guitarras. Sí, está muy fácil para turear bueno. También. Totalmente, para turear. Está súper chido, Poncho. Pues muchísimas gracias. No, de nada. A ti. Sí, mil gracias. La verdad está cool y tu estrato se me hizo que tiene mucha personalidad. Me gusta. Sí, de hecho, por eso me gusta usarla. De hecho, sí. Tiene muchos como rayones ahí. Ajá. Que no se ven tanto. Bueno, pero esto es cool, ¿no? A mí, todos tienen, cada guitarra tiene su, pues, su historia y su vida. Entonces sí. Está cool que tengan sus cosillas. Pues muchísimas gracias, Poncho. Algo que nos quieras decir para despedirnos o ya. Pues nada, que vayan a escuchar. Ah, mucha presión. No. Escuchen nuestra música nueva. Vamos a grabar en mayo. Ya, yeah, súper chido. Pues mil gracias, Poncho. Pues no, vamos a seguirle con el Big Rundown, con Margaritas. Gracias. Sí, de nada. ¿Qué onda, Esli? ¿Cómo vas? Hola, muy bien. Bueno, vamos a seguir ahora el Big Rundown con Esli, de Margaritas Podridas. Bueno, Esli, vamos a platicar primero de tu bella Jaguar. Entonces, platícame un poco de ella. Ah, esta Jaguar, pues digo que fue mi primera guitarra pro. La compré cuando estaba entrando a la prepa, creo. Antes tenía, bueno, tengo una Squier Cyclone, que ya estaba como que medio frita, entonces encontré esto en Craigslist, okay. Como a 5,000 pesos o algo así, y dije que la necesito, y era como de un don de Arizona, tenía no una mica de madera antes, ¿neta? Estaba toda carcomida por dentro, bien fea, bien rara, y no sé. Pues esa se le ve bien bonita, sí, la sí. Verdad, se le ve muy bien, y me encanta este color. Sí. Se ven bien bonita. Y bueno, o sea, la conseguiste entonces como más o menos hace cuántos años, ¿cuánto le calculas? Creo que fue por el 2016, ah, okay, más o menos. Sí, ya llevas un ratillo con ella. Sí, sí. ¿Y qué tal, o sea, desde que te llegó, qué tal la sentiste? Pues en primera me tardó acostumbrarme como al peso, o sea, okay. La guitarra son un poquito más pesadas. Claro. Pero no sé, siempre me ha gustado como mucho la forma. La ¿sí? forma se siente muy cómoda. Ok. Y esto pues siempre claro, es un plus. Es súper chido, a mí también me encanta. Tiene las humbuckers. Sí. ¿No? Tiene... O sea, este es Modified HH. Sí, es okay. El Classic Player. Ok. Entonces, pues sí, pero por lo general, es claro, estás en humbuckers por sí. Lo general, ¿no? Y tu seteo de pastillas, por lo general estás acá en el puente, ¿no? Sí, sí, okay. Igual... La neta, yo creo que las Jaguar y las Jazz Master sí como que son muy batallosas, tienen muchos knobs sí. Y muchos switch y muchas chingaderas a donde sí, moverle sí. Y son un poquito como intimidantes y entonces como por lo mismo al principio casi no le movía mucho por okay. Miedo a, no sé, sí. A no saber o no acordar qué hacía cada cosa, pero ya con el tiempo como que... Claro, pues le vas conociendo, ¿no? Sí, y creo que al final también como que uno encuentra de que el principal casi, ¿sí? ¿No? Que para tus rolas de repente a lo mejor te sirve... otro seteo, pero por lo general estás así, ese es como tu seteo principal, sí. ¿No? Ok, súper bien. ¿Y qué tal está, cómo la has sentido en cuanto a afinación y a la whammy y todo eso? Muy cómoda, la verdad, el único problema que yo creo que es más reciente es que se nos empezaron a tronar todas las cuerdas y así en los shows, como que las agudas ya no están durando tanto. Okay. Y hemos estado subiendo como de sí. 10 a 11, sí, okay. Pero aún así... Como un calibre más duro. Sí, pero aún así como que... Ok, ya. No sé pues si sí, somos pues... muy bruscos, no sé qué está pasando. No, pues pero... es que también tocan mucho, entonces, sí. Pues sí, ni modo, así que...
Gajes. Mándenle cuerdas a las margaritas, porque sí, literal, sí se necesitan. Sí. Pues súper chido, Esli. Pues, ¿puedes tocar nada más algo tantito antes de que pasemos a los pedales para checar el tono de el limpio de tu Jaguar? Sí. Es nada más para ver el tono. Pues ahora sí vamos a pasar a tu pedalera. Ok. Pues primero, muy importante, un politún. El buen politún, pues, sí. Necesitamos ser una banda afinada, y más si queremos estar dropeando y volviendo a subir la afinación, ¿sí? Claro. El siguiente pedal que tengo es un Boss Bender, que es un Fuzz, okay, que me regalaron de MT Electronics. Okay. De hecho, en una tocada, en una noche de brujas que hicimos aquí, de hecho, cruzando la calle. En el bajo circuito. En el bajo circuito. Okay. Qué chido que te lo regalaron. Sí, 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 está bien lindo. Estaba usando antes un Fuzz Factory, pero también como que... El de Cibex. Medio batalloso el Fuzz Factory, okay, muy sensible. Es que sí, el seteo puede ser no tan amigable, ¿no? Sí, más que nada, o sea, ahora que hemos estado aquí tocando en diferentes lugares, y pues no viajamos con nuestro backline, ¿no? Sí. Y entonces, pues este sí, es mucho más versátil. Más, claro, total. Sí. Está muy crujiente. Suena muy bien, la verdad. Mucho. Suena muy bien, se me hace que llena bastante bien. Sí. Y pues el rat no puede ser. No puede faltar. No sé, como que es el. Diría que es el pedal primordial en margaritas, okay. O sea, es el rat que nunca puede faltar en ninguna de las dos pedaleras. Claro, claro. De guitarra. A veces mezclas estos dos, el rat. Sí. Sí, o sea, más que nada ahora que hemos estado haciendo más noise, o sea, se aprecia mucho porque sí me siento como tonos o levanto más unos oídos de Claro, sí, también si quieres como sacar más feedbacks y cositas, ¿sí? ¿No? Súper bien. Bueno, y ahora el las frecuencias que se quedan así sonando, por ejemplo, claro, ahorita, o sea, que tienes ese sonido que va creciendo y bajando, eso siempre, más que usar como que... Sí, el efecto el efecto tal, sí, ¿no? Lo usan más para como que un sustain ahí de su... Ajá, o como cierto tipo de ambience también. Ok, ah, claro, claro. Y pues después está el Rainbow Machine. Uf, ese me encanta. Que es igual un... pues un... phaser, chorus, pitch shifter, sí, así. Es bien loco, se me hace bien chido el Rainbow Machine. Sí, y pues igual, casi siempre lo usamos como para fiestas, amigos, ahí, lo chido de este, es que tanto le puedes estar moviendo, ¿sabes? Y los sonidos que los puedes ir sacando, o sea, no sé, nos ha hecho mucho el paro últimamente. Un Holiday, nomás un River, bastante sí, chido, pero pues, me gusta. Y es la pedalera. Súper chido, Esli, me encanta, como que tienen nada más, o sea, con eso la neta completan su sonido súper bien, se me hace muy chido. Muchísimas gracias, Esli, y esto también lo usas para grabar tus rolas en el estudio, de repente meten otras cosillas, ¿no? Me mencionaba Poncho y Rojo. Pues cuando grabamos el disco de Margaritas, Sebastián Neira, que nos produjo el disco, él como que te iba pasando unos pedales de Earthquaker, así, okay, también. Y estuvimos como jugando un poquito con ellos, pero ahora hemos estado grabando cosas por nuestro cuento también y ya con pues eso, nada más con nuestras cosas. Totalmente, súper bien, Esli, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar en este capítulo. Vamos a terminar el Quick Rundown con Caro y listo, vayan a seguir a Esli y a las Margaritas Podridas. Thank you.
¿Qué onda, Caro? ¿Cómo andas? Bien, aquí en la ciudad. En la ciudad. A punto de tocar mañana contigo. Sí. Qué chido, Caro. Pues muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación a Your Anxiety. Vamos a ahora hacer el Week Rundown con Caro. Vamos a empezar a platicar un poco de acá tu Mustang. Mi Mustang, mi querido Mustang. Pues este Mustang lo compré porque en realidad el de mis sueños era como un Mustang de los 60s, como más surf acá, de color verde. Ese era el de mis sueños, pero estaban súper caros los más vintage y así. Y ya, y el que encontré que estuvo como en mi presupuesto fue este, que me costó como $510, algo así por ahí. Y me lo trajo una tía de Tucson, Arizona, del Guitar Center acá. Y pues todo bien, ya se volvió el amor de mi vida. Porque es un... tiene las dos pastillas, la del Precision y la del Jazz. Y me gusta combinarlas y me gusta mucho usarla en medio. Y pues hay otros Mustangs que no he calado, pero siento que este ha de ser el mejor por lo de las pastillas. Total, ese es tu principal de siempre, ¿no? O sea, sí, el único que tengo y pronto voy a tener más, pero no sé, este siento que va a ser siempre mi favorito. Tu amor, me encanta, es súper bonito. Bueno, de tono, como dices, por las pastillas que traes te ha jalado súper chido, ¿no? O sea, por lo general, ¿para grabar usas este también? Sí, para todo, que para Señor Quino y para Margaritas. Ah, ok, claro. Que sirve claro. Para todo. Para todo. Buenísimo. ¿Puedes tocar algo como ahorita sin nada, ningún efecto, para nada más para escuchar un poco el tono así limpio? ¿Qué podría ser? No sé. A ver. Ya, yeah, súper bien, está muy bien, súper caro. Pues vamos a pasar a tu pedalera. Platícame de tus pedales. Pues este tuner, pues hace mucho el paro y ya, es lo que voy a decir. Pues sí, es que los afinadores, ¿no? Sí, porque, o sea, no sé, teníamos ese también para las guitarras, pero no sirvió tanto, pero para el bajo siento que igual y más. Okay. No sé por qué, no sé, pero como que siento que tiene lógica. Y y el Big Muff, ese fue el primer pedal que tuve, me lo compró un primo. Un saludo a mi primo Alan Caballero de Houston, Texas. Gracias. Sigue siendo mi pedal favorito para siempre. Bueno, ahí vemos. Pero ha sido mi favorito por mucho tiempo. Y este lo quise porque vi como en internet de que cuáles pedales usaba el Chris de Nirvana. Okay. Y pues vi ese. Y dicen que no es como el que usaba siempre, que usaba más el Rat, pero no sé, como que yo vi ese, lo vi verde, me gustó el nombre. Lo vi verde, me encantó. Y pues cuando lo compré tenía como 16, 17 cuando me lo compró mi primo, y pues no sabía mucho, pero al final pues me gustó mucho. Te funciona perfecto, sí. ¿No? Sí, está bien chido, la verdad. Fíjate que sí, ese no lo conocía. Qué chido, ok. Y este otro, pues es del Poncho, se llama, pues no sé qué, es un drive, super overdrive, no sé, y pues me ayuda como a levantar también los agudos, porque a veces este se queda muy opaco y como que este lo levanta. Ok, no sí, está si como haría... más tono, ¿no? Pues ya, cañón. Sí, te salta más el tono, ¿no? Como que sí, le da más brillo, ¿no? Súper bien, súper chido. Y este último, o sea, nomás tengo estos tres, la neta. Está y perfecto. Pues con eso, ay, mira, me falta conectarlo. Este es un bass clone también. Tipo, quería el Small Clone, porque pues Nirvana y así. Pero pues esta es la versión para el bajo y pues me gusta mucho. Sí, me encanta cómo suena con ese. Está bien, bien chido. Súper bien. Igual, para grabar, igual, los mismos pedales. Sí, ¿no? Igual totalmente. Y flanger, me gustaría tener un flanger luego. Para esa canción la que acabo de tocar, que es la de Pétalos, en realidad es con flanger, pero pues no tengo uno, pronto voy a tener uno, y pues así, creo que es lo único que le faltaría a mi pedalera. Ok, pero para en vivo y eso te jala perfecto ese, ¿no? Sí. Como que ahorita siento que con eso está súper bien, no necesitas más. Súper chido, Caro. Y pues eso, nada más.
¿Compones con tus pedales? ¿O? Casi siempre cuando compongo es con guitarra acústica, me gusta más. Ah, ok. O con el bajo desconectado o con el drive del ampli, la verdad. Casi no, o sea, casi no me siento como a darle desde hace rato, como desde hace unos años estoy un poco apagada, pero sí debería. Sí, ok, sí, pues a mí se me hace que tienes líneas súper chidas en el bajo, la verdad. Y justo ese que hiciste de pétalos con el bass clone suena bien chido. La verdad, suena muy chido. Y pues bueno, bueno, dices que a veces todos los mezclas, a veces mezclas ese con casi más nunca, distor, casi ese como que lo uso más solito, casi no los mezclo. Ah, nomás en una canción, que es la que toqué ahorita, que es una de las nuevas. Y es de que, bueno, lo uso como para resaltar esta nota aguda que es nada más. Está bien chido el acentito con el bass drum. Me como gusta. Como cositas así, ajá. Pero me gusta más que nada en clean o con disto y pues a veces con este. Ok, buenísimo. Me encanta, Caro, pues muchísimas gracias. No, súper chido, con eso yo creo que completan su sonido cañón, no están más para el vivo. Y además como andan pues viajando mucho, como que está más cómodo, ¿no? Sí, que sí. Se lleven así. Igual, ajá, como que sacarle el tono que ya trae el mismo instrumento y no meterle tanto. Ajá, exacto, eso se me hace muy chido. Totalmente, pues muchísimas gracias, Caro, muchísimas gracias a Margaritas Podridas, vayan a buscar, es @ Margaritas Podridas, ¿no? Sus redes sociales y escuchar todos sus discos, su música y a seguir la gira que está teniendo Margaritas Podridas. Y pues anímense a tocar y siempre me preguntan como de que, ah, sí, tienes que recomendar un bajo para empezar o algo así, no sé, hay pocos bajos que son a escala corta que son Squier, que es la gama baja, o sea, más baratos que los Fender, pero si tienen la oportunidad, pues un Mustang, siento que es lo mejor porque está bien livianito, para mí que estoy aquí toda chiquita y así, pues no sé, me ayuda, me gusta. Eso es súper importante, que sea cómodo, la verdad, porque uno luego está así. Sí, pesa mucho de la espalda y cosas pesa así. Pesa mucho, sí, totalmente. Y hay otros ahí también, el Bronco está curado, está chiquito también, y hay otros, o sea, en Electro también están padres, pero en lo personal, pues... ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahí está, ya lo saben. Y gracias. Pues muchísimas gracias. Y recuerden checar @gear.anxiety para checar pedal del día y demás, week rundowns. Y eso es todo. Muchas gracias.